Bienvenidos a esta fecha tan especial para todos nosotros. Tenemos mucho que celebrar. 27.375 días, 900 meses. Y todo esto en conjunto dan 75 aniversario del Sol de Puebla. Bienvenidos. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes. Nos regocijamos también de la presencia de nuestras autoridades en este que es el Centro Mexicano Libanés y damos la bienvenida a nuestra presidenta y directora general, doña Paquita Ramos de Vázquez Raña. Señora, bienvenida. También a nuestro vicepresidente ejecutivo, el ingeniero Francisco Torres Vázquez. Y claro, nuevamente al señor gobernador de Puebla, el licenciado Guillermo Pacheco Pulido. Licenciado, buenas noches. Y bueno, el Sol de Puebla ha estado presente en la vida de muchos poblanos de Puebla, México y el mundo. Ha sido parte importante, marcando pauta y referente en muchos acontecimientos de nuestra vida diaria. Queremos agradecer a todos los compañeros que han sido parte de esta enorme familia en diferentes épocas y a todos los compañeros que ya no están con nosotros, y así como a los que se van a incorporar en un futuro. Y a continuación, amigos, los invitamos a ver un video que resume parte de la vida del máximo poder informativo, el Sol de Puebla. En el Sol de Puebla estamos de fiesta. Cumplimos 75 años de informar. Nuestro trabajo periodístico se refleja en los 27.375 días de cobertura, desde nuestra fundación hasta la actualidad, y que dan muestra de la transformación que Puebla ha vivido. El 5 de mayo de 1944 publicamos nuestro primer ejemplar con un costo de 5 centavos y en el que se incluyeron temas de carácter social, como el alza del precio de la leche, la manteca y las rentas. Al paso de los años, hemos dado cuenta de diversos acontecimientos como la construcción de Casa Puebla en la zona de Los Fuertes, llamada en su momento un capricho del gobernador Betancourt, así como la construcción de la presa de Valsequillo y la inauguración del Colegio Benavente, entre muchos más. En los 50, Puebla contaba con 1.294.000 habitantes. Juntos fuimos testigos de la aprobación del voto de las mujeres. En 1954 vimos nacer el Centro Escolar Venustiano Carranza de Tehuacán y 3 años después, el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, emblemática institución académica aún vigente, con múltiples reconocimientos y de la que han emanado personajes políticos, empresariales y de otros ámbitos. La década de los 60 significó los albores de la modernización carretera e interconexión de Puebla a otros puntos. En 1962, la inauguración de la autopista México-Puebla significó la unión de la capital del país con el sureste mexicano, algo novedoso y con grandes beneficios. Ese mismo año abrió sus puertas la planta Volkswagen, el principal motor económico de la entidad. En 1965, la capital se transformó con el entubamiento del río San Francisco y que dio paso al Boulevard 5 de Mayo. El Sol de Puebla también dio cobertura a la construcción del Estadio Cuauhtémoc en 1968 y la masacre que marcó a Canoa ese mismo año. El Sol de Puebla, un periódico consolidado desde sus primeros años y con gran cobertura, es un almanaque que narra la ampliación de la 11 Norte-Sur y la recta Cholula, que conllevó al crecimiento de la ciudad, así como la construcción de unidades habitacionales como Amalucan, Loma Bella, Manuel Rivera Anaya y La Margarita en respuesta a demandas sindicales.
Un nuevo estilo de vida se impulsaba y en 1979 Plaza Dorada estableció un modelo de compra y convivencia para los poblanos. Ese mismo año también te retratamos cómo la comunidad católica vibró con la visita del Papa Juan Pablo II. De mi patria se suele decir, Polonia semper fidelis. Yo quiero poder decir también, México semper fidelis. En los 80, Puebla cimbró con Queen y su vocalista Freddie Mercury. El crecimiento urbano alcanzó la periferia de la ciudad, sobre todo después del sismo de 1985, pero la capital retomaba su valor. El Centro Histórico de Puebla fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial. En esos años inició operaciones la Central de Autobuses de Puebla, CAPU. Los 90 traían nuevos bríos, pero la naturaleza reclamó un lugar con la erupción del Popocatépetl en 1994, que puso a Puebla en el ojo nacional. Lo mismo que el terremoto de 7.1 con epicentro en Tehuacán, y las lluvias que reblandecieron un cerro en Teciutlán y sepultaron casas y a más de 100 personas. En las páginas del Sol de Puebla se asentó la transformación del campo aéreo en lo que hoy se conoce como el Parque Ecológico. El surgimiento de populosas unidades habitacionales como San Bartolo y San Ramón, la puesta en marcha del Hospital General del Sur y el Centro Comercial Angelópolis. Una plaza vanguardista que dejaba atrás otros modelos de centros comerciales. Un nuevo siglo comenzó en el 2000. Mayor atención a cinturones de pobreza, pavimentación, educación y seguridad eran las nuevas exigencias de una sociedad en crecimiento. El turismo como opción surgió con el nombramiento de Cuetzalan como pueblo mágico por su belleza inigualable. Aunque una tragedia, la explosión del 19 de diciembre en San Martín Texmelucan, que cobró la vida de 29 personas, marcó el inicio de una problemática que vendría tiempo después: el huachicol. La segunda década del 2000 sobresalió por la lucha electoral y alternancia política en el gobierno. El Sol de Puebla dio cobertura a la transición PRI-PAN liderada por el gobernador Rafael Moreno Valle, quien junto con su esposa, también gobernadora por 10 días, Marta Erika Alonso, marcaron una etapa en Puebla tras desplomarse el helicóptero en el que viajaban, el 24 de diciembre de 2018. Esto desembocó en un gobierno interino a cargo de Guillermo Pacheco Pulido, que hoy nos ubica en la antesala de una elección extraordinaria. En estos mismos años también te hemos informado del desarrollo del estado con obras como puentes atirantados, la colocación de la Estrella de Puebla, el teleférico y mejoramiento de parques que dieron un giro a la imagen urbana. Al tiempo que en nuestras páginas también hemos plasmado nuevos desastres naturales, como el terremoto del 19 de septiembre del 2017, que derrumbó a la entidad, pero que mostró la unión de los poblanos en la reconstrucción del estado. Todo este contenido informativo ha ido acompañado del boom tecnológico. Y es que a 75 años de nuestra fundación, ya no solo somos un diario impreso. El Sol de Puebla es ahora una multiplataforma de medios de información. Hemos crecido en público y contenido. Por ello, también nos hemos diversificado. Nuestra revista Buena Vida y otros suplementos dan cuenta de ello. En radio, ABC es también parte fundamental de nuestra familia. Y por si fuera poco, estamos en la web y las redes sociales. Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp e Instagram son algunas de las plataformas que nos ayudan a mantenerte informado a cada minuto del acontecer de Puebla, México y el mundo. Hoy le apostamos al futuro. Nos transformamos y evolucionamos para llevarte hasta el corazón de la noticia a través de nuestras renovadas páginas impresas o bien en un solo clic desde tu tablet, celular o computadora e incluso los dispositivos del mañana en los que ten por seguro también estaremos. Porque en el Sol de Puebla avanzamos con paso firme y sin titubeos para cumplir nuestra misión. Así junto contigo somos más fuertes que nunca. Somos el máximo poder informativo.
Somos el Sol de Puebla. Después de ver esta breve reseña de los acontecimientos más importantes de la ciudad de Puebla y del estado, en donde el Sol de Puebla ha estado presente para informar, solicitamos la presencia de nuestro director gerente, el contador Serafín Salazar Arellano, quien nos dirigirá unas palabras. Muy buenas noches a todos. Es un honor para la gente que trabajamos en el Sol de Puebla, que nos acompañen a esta cena donde estamos celebrando los 75 años de nuestro querido periódico y también tendremos la presentación de un nuevo formato. Quiero primeramente dar la bienvenida a nuestra presidenta y directora general, doña Paquita Ramos de Vázquez Raña, bienvenida, al gobernador Guillermo Pacheco Pulido y a su esposa doña Isabel Pensado de Pacheco, gracias por acompañarnos, a nuestro vicepresidente ejecutivo, el ingeniero Francisco Torres Vázquez, Frank, como todos los conocemos, a la presidenta municipal de Puebla Capital, Claudia Rivera Vivanco, y al coordinador de comunicación del gobierno del estado, Fernando Crisanto Campos. Asimismo, darle la bienvenida a nuestro director general de ventas y estudios Tepeyac, el licenciado Francisco Torres Cano, a nuestro director general de administración, licenciado Jesús Sánchez Villarreal, a nuestra directora general editorial, la licenciada Marta Ramos Sosa, y a nuestro director nacional de tecnología, ingeniero Evodio Sánchez Rodríguez. Su apoyo es muy importante para nosotros. Quiero agradecer también la presencia de los funcionarios del gabinete que nos acompañan, a los legisladores estatales y locales, a los candidatos a la gubernatura que nos hicieron un espacio en su apretada agenda, a los rectores de las universidades, a los representantes de las cámaras empresariales, a las presidentas y presidentes municipales, a nuestros colegas de los medios de comunicación, a los amigos que nos acompañan, a los colaboradores y compañeros trabajadores, muchas gracias por su presencia. Dentro del edificio colonial que alberga el Sol de Puebla, con típico sabor poblano, se trabaja arduamente para llevar al lector noticias y análisis de los más recientes acontecimientos locales, nacionales e internacionales. Hace 75 años, el 5 de mayo de 1944, fue fundado el diario que hoy celebramos, con un anhelo profundamente arraigado en su convicción y madurado con detenimiento y especial cuidado. Un departamento en la avenida Reforma número 25 fue entonces la sede del periódico. El señor Enrique del Llano dirigía el montaje de las instalaciones tipográficas, pero falleció súbitamente y fue necesario volver a empezar mientras se continuaba la lucha frente a todas las tentativas para evitar la circulación de un nuevo periódico. Nada peor podía ocurrir hace tres cuartos de siglo en la ciudad de Puebla como la salida de un diario independiente. Las presiones sindicales y oficiales no se hicieron esperar. Fue necesario imprimir el nuevo periódico, que solo se llamaba El Sol, en la capital del país. Las fuentes informativas estaban cerradas para el diario. Todas las dificultades poco a poco fueron vencidas y la primera prensa comenzó a funcionar en Puebla. 5 años más tarde, el Sol de Puebla pasó a ocupar su casa propia en la calle 3 Oriente 201, donde la conocemos hoy. Ahí llegaron una gran rotativa GOS y varios intertipos con los que el Sol de Puebla se modernizó en maquinaria y calidad de impresión. Enseguida se instalaron teletipos y el periódico quedó conectado con el mundo. El 4 de marzo de 1953, el Sol de Puebla lanzó una segunda edición y el 8 de mayo del mismo año publicó su primera portada a color. La automatización completa se logró hasta 1962. Después fue adquirido el antiguo Colegio de Infantes en la 3 Oriente 205, que se convirtió en la Casa del Voceador.
En 1965, las rotativas de impresión se sustituyeron por dos máquinas offset que causaron una verdadera revolución en las artes gráficas nacionales. Se instalaron laboratorios de fotomecánica, de fotolito y de fotografía, así como el departamento de teles carrier a base de microondas para recibir toda clase de información. El 5 de mayo de 1967, El Sol de Puebla pudo ser editado con personal mexicano debidamente capacitado. Formados en la Ciudad de México, los técnicos poblanos acumularon conocimientos necesarios para hacer en sus propios talleres el extraordinario periódico que hoy es. Menos de una década después ocurrió un hecho determinante en el futuro y consolidación de nuestro periódico y la empresa en general. En 1976, don Mario Vázquez Raña adquirió El Sol de Puebla y varios periódicos más, y así nació la Organización Editorial Mexicana. Don Mario impulsó y llevó a nuevos niveles el desarrollo periodístico y comercial del periódico, confirmándolo como el medio impreso de mayor circulación y ventas en el estado, el preferido de los poblanos para informarse de los acontecimientos que ocurren en su entorno y formarse un criterio que le guíe en la toma de decisiones. Don Mario ya no está con nosotros, pero lo recordamos con mucho cariño, respeto y admiración. A usted, doña Paquita, le manifestamos nuestro reconocimiento y agradecimiento, así como apoyo para continuar con el camino que don Mario nos trazó. Los actuales procesos de transformación social y tecnológico nos han obligado a replantear el trabajo que realizamos con el fin de revitalizarlo y mantenerlo vigente en el nuevo milenio. El desafío tecnológico y el reacomodo de consumidores de noticias nos han llevado a emprender una transición digital. Con el liderazgo de nuestro vicepresidente ejecutivo, ingeniero Francisco Torres Vázquez, con la experiencia y el profesionalismo de más de 7 décadas, con el rigor y la ética con que hemos ejercido el periodismo, trasladado a los medios digitales, nos han colocado pronto en el primer lugar de las preferencias en estas nuevas plataformas. Como las exigencias de los consumidores de información son permanentes y los cambios obligados, tenemos que seguir adelante. Así es como en esta fecha, en el marco del 75 aniversario, damos un paso más en esta incesante evolución. A partir del jueves 2 de mayo, la edición impresa del Sol de Puebla cambia de formato. Deja el tamaño estándar que tuvo durante 75 años y adopta el tabloide, que es más fácil de leer y más fácil de llevar. Este nuevo formato llega nutrido de mejores contenidos y mejor diseño editorial, y cobijado por nuestra confianza de que representará un logro más en la larga lista de éxitos acumulados en el tiempo. El gran equipo que colabora en su edición, también presente en esta fiesta, está seguro que seguirá siendo el referente obligado de los poblanos. Por último, quiero agradecer a todos mis compañeros que han hecho y hacen de nuestro periódico el máximo poder informativo. Gracias. En estos momentos les están repartiendo entre las mesas nuestro número 0 con el nuevo formato tabloide. Para que lo puedan conocer, es más fácil de llevar, más fácil de leer. Y guárdenlo, es histórico, es de colección. En las pantallas pueden ver el video que se está proyectando también con nuestro nuevo formato en tabloide. Al
al ingeniero Francisco Torres Vázquez, vicepresidente ejecutivo de la Organización Editorial Mexicana, quien nos ofrecerá un mensaje. Buenas noches. Me alegra ver que estén disfrutando el nuevo ejemplar. Así que tienen la exclusiva. Hace unos momentos estábamos comentando cómo aquí, en este mismo salón, hace 5 años, nos tocó celebrar el 70 aniversario del Sol de Puebla. Estábamos sentados de ese lado. Ya vi que varios están diciendo que sí. Yo creo que no voy a levantar mano para preguntar quién estuvo presente, pero sé que varios de aquí lo estuvieron, los reconozco, y ya estaba comentando anécdotas de algunos de los que sí estuvieron. Hace 5 años aquí con don Mario nos tocó celebrar esos 70 años. Doña Paquita estuvo también presente. Y 5 años se dice muy fácil, se dice rápido, pero de 5 años para acá ha cambiado todo un universo, la parte de internet, todo lo que es las redes sociales y ahora este nuevo formato que ustedes están disfrutando. Esos son solo 5 años. Si nos remontamos a lo que representa los 75 años que estamos trabajando hoy, que estamos celebrando el día de hoy, por eso se tuvo el video completo, para que pudiéramos reflexionarlo un poco. En la OEM estamos buscando darle al Sol de Puebla y a cada uno de los periódicos que la integra su lugar. Estamos aquí para contar historias, para narrar lo que está pasando en México y en el mundo, para que el mundo se entere lo que está ocurriendo en México y para que lleguemos a cada rincón del planeta con lo que los mexicanos y los poblanos y todos los que representan este gran esfuerzo, queremos que todo el planeta se entere. Estamos muy orgullosos y el día de hoy estamos lanzando este nuevo producto con el objetivo de brindarles estas nuevas facilidades con periodismo de calidad, con el reto que sabemos que cada día los lectores exigen más de nuestros colaboradores, y estamos felices de asumir ese riesgo, ese reto. Doña Paquita, el día de hoy nos lidera una empresa que no tiene miedo de innovar, que no tiene miedo de hacer estos cambios, cambios que van en contra de la tradición, pero de eso se trata. Es innovación, es todos los días despertarnos pensando qué podemos ofrecer, cómo podemos presentar un nuevo producto, trabajar con los anunciantes, trabajar con cada uno de los lectores. Queremos llegar a todos los rincones y verdaderamente brindarles un producto de calidad del que todos los que colaboran en la OEM estén orgullosos, pero que sirva a las necesidades de los lectores, que son nuestros patrones. Señor Gobernador, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy orgullosos verdaderamente de celebrar con usted y con todo su gabinete, así como con sabiendo las circunstancias que representan en estos momentos Puebla en cuestión política. Estamos listos para asumir el riesgo de la cobertura de una forma balanceada como lo requieren todos y cada uno de los poblanos. Muchas gracias por aquí. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Disfruten el ejemplar, disfruten la cena. Y pues, primero 75 años. Seguimos adelante. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del vicepresidente ejecutivo de la Organización Editorial Mexicana, el ingeniero Francisco Torres Vázquez. Y bueno, continuando con el programa, a continuación le pedimos al gobernador del estado de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, que nos haga el honor de estar en estos micrófonos dirigiendo un mensaje a todos nosotros, a los compañeros, a los invitados. Señor gobernador, bienvenido. Buenas noches a todos ustedes. Realmente podía afirmar el día de hoy
ante los habitantes del estado de Puebla, que el sol ha sido maestro de muchos de nosotros. Y con ello también podría afirmar que ha sido maestro de muchas generaciones. Por eso creo que es un poco difícil encontrar las palabras para poder definir cuál es la importancia de los hechos de hoy que indiscutiblemente están haciendo historia. Y esto lo señalo porque ningún pueblo, ninguna colectividad puede sentirse satisfecha si no cuenta con un medio de información que sea independiente, que sea plural, que sea honesto y que llegue a la colectividad como es el Sol de Puebla. De ahí que pienso yo que esta reunión nos lleva en mucho a afirmar que el Sol de Puebla ha sido una enseñanza de las ideas políticas, sociales, culturales, deportivas, es decir, del mundo en que el ser humano se desenvuelve. Esa es una razón histórica para nosotros los poblanos en Puerto Sol de Puebla. Nos ha enseñado también, creo yo, que el periodismo es no solamente una idea, sino es saber transmitir esa idea, una idea libre para hombres libres, una idea de democracia para los que buscamos democracia, una idea que nutra la pasión por un México mejor, como lo está haciendo el Sol de Puebla. Creo también que, y lo que cabe señalar, como se señaló hace rato por Serafín, el Sol de Puebla es un líder en cuanto nos ha enseñado a luchar contra dictaduras. Eso es tener una prensa libre como el Sol de Puebla. Y vamos encontrando entonces que el ser periodista, el Sol de Puebla, como yo tuve la oportunidad de serlo, nos enseña de mucha manera y de muchas formas a tratar a la colectividad, a tratar a la sociedad. Yo creo que el Sol de Puebla, bajo esos aspectos, tiene un pasado histórico, un presente histórico y un futuro histórico. Esa trilogía, indiscutiblemente, que nadie la logra en periodismo, y eso lo afirma, como es el Sol de Puebla. Esto, al llegar a los 75 años, encontramos el nombre de don Mario Vázquez Raya. Es indiscutiblemente un gran personaje en la vida política del país. No porque haya tenido la influencia del periodismo, sino que él mismo en su dimensión personal fue un gran hombre. Alguien le decía yo que me recordaba el pensamiento de los griegos. Hay hombres que no mueren, sino que viven en el corazón primero de sus seres queridos y en el corazón de todos aquellos a las que le dio la mano de amigo, a todos aquellos a los que le extendió su corazón para servirle. Mario Vargas, digo, Mario, vive en el corazón de todos nosotros y nos hace sentir que es una presencia que conduce ahora al Sol de Puebla. Bajo este aspecto, pienso que también se forjó en esos 75 años Mario Vázquez y sintió que la sociedad demandaba la presencia de este periódico. A su lado, indiscutiblemente, para consolidar esos 75 años, Mario Vázquez logró la participación de una gran mujer, como ahora respetuosamente señalo a su esposa Paquita. Esto nos lleva a señalar que ese presente y futuro del Sol de Puebla ha dejado muchas huellas. Y la prueba que nos han dado de hoy de modificar la forma nos demuestra que el Sol está aceptando el gran reto que tienen las sociedades de hoy. Es un reto que está transformando todo, absolutamente todo. Cuando nosotros en las materias nos decían que la democracia era tal forma, pues la entendíamos así, pero ahora con el Internet, que rompe la idea de lo que es democracia, porque pasa las fronteras sin pedir permiso, sin pasaporte, es una gran transformación que está repercutiendo en la prensa. Por eso cuando nos demuestran hoy que hay una reforma, creo que debe felicitarse
a los propietarios del sol, porque están aceptando el gran reto que nos está presentando la historia del sol. En fin, a los directivos, a los trabajadores, a los intelectuales que forman parte de este periódico y a sus lectores que han sabido guardar lealtad al sol de Puebla en todos los tiempos, no me queda más que expresar mi reconocimiento y felicidad. Y a los propietarios, que sigan trabajando por México, la patria grande, y que sigan trabajando por la patria chica, Puebla. Felicidades. Gracias, señor gobernador, por sus palabras para todos nosotros. Muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos a toda la mesa de honor. Como siguiente punto, vamos a proceder a la entrega de reconocimientos a trabajadores con más de 30 años de servicio. Ninguno tiene menos de 30. 30 años de servicio. Y bueno, pedimos que pasen aquí al frente, por favor, señor gobernador, señora Paquita, el ingeniero y el contador Serafín. Les vamos a pedir a nuestros compañeros que van a recibir reconocimientos que se vayan acercando a este podio. Los voy a nombrar. José Celso Erasmo Padilla Cárcamo. 39 años de trabajo. Claudio Germán Guevara. A ver, Celso, ¿por dónde anda? Aquí viene Celso, le damos un aplauso. ¿Cuántos años tiene? 39. Tiene 39 años en el periódico. Claudio Germán Guevara, con 34 años de trayectoria en el periódico. María Concepción Conde Hernández, quien ha estado 37 años en el periódico. Conchita. Aquí viene Conchita. A ver, que se prepare Donato Romero, por favor. Donato Romero Muñoz. Tiene una trayectoria de 33 años en el Sol de Puebla. A ver, Donato, ya viene. A ver, ahora pedimos también que se acerque por aquí, por favor, José Raimundo Morales Márquez. Él ha estado 31 años laborando en el Sol de Puebla. José Raimundo Morales. Raimundo Morales, ahí viene. Ándale, Raimundo. María de Lourdes Salazar Morales. Es nuestra siguiente compañera que va a recibir su reconocimiento. Ella tiene 33 años de trabajo en el Sol de Puebla. ¡Lulú! ¡Felicidades! También le pedimos que venga por aquí a Juan Luis Hermida Uscanga. Él ya ha cumplido 34 años de trabajo en el Sol de Puebla. Felicidades, Juan Luis. También le pedimos que se acerque por aquí Arturo Bernardo Barroso Soriano.
quien tiene ya una trayectoria de 32 años en el periodismo. Arturo Bernardo Barroso Soriano, ¿por dónde anda? Ahí viene ya Arturo. Ya llegó Arturo, corriendo. A ver, ahora pedimos que venga por aquí María Elsa Alejandra Arroyo Hernández, Ale, quien ya tiene 36 años de trabajo en el periódico. Ale Arroyo, anda por ahí. Bueno, Alejandra parece que no vino, pero pedimos que venga por aquí Arturo Parraguirre Martínez. Él ya tiene 31 años de laborar en el Sol de Puebla. Arturo Parraguirre. A ver si anda por ahí Arturo. Recordamos su diploma a ellos. Ahora le pedimos a Rubén Carlos Torres Batalla. Él ya tiene 30 años de trabajo. Yo ya lo había, ahí viene ya. Rubén Batalla. Un aplauso, felicidades. Bueno, a ver, aquí vamos a anunciar también al contador Serafín Salazar Arellano. 32 años de trabajo ininterrumpido. En el periódico de Puebla. Claro que sí. Felicidades, contador. A ver la foto. Todos los compañeros que recibieron su diploma regresaron a su lugar o pueden pasar aquí para la foto de grupo. Vengan todos con sus diplomas. Por favor, acérquense todos los que recibieron su reconocimiento. No todos los años ni todos los días se cumplen 75 años, ¿eh? Así es que esta foto va a quedar para el recuerdo. A usted, compañero o compañera, que fue galardonado, lo invitamos a pasar, a tomar la foto del recuerdo. Ya eso, ¿verdad?